tal? ¿Cómo están todos? El placer enorme de saludarlos. Así se vive esta previa del Mundial de Rugby, esta previa del partido de los Pumas. Estamos realmente agradecidos de tener a los chicos, a ustedes del otro lado. Llegó el día, llegó el momento, el debut de los Pumas va a ser en instantes, el momento que hemos esperado durante 4 años, después de aquella eliminación, de esa frustrante eliminación en el Mundial de Japón. Ha llegado el momento de reverdecer laureles para los Pumas, y como siempre a través de la pantalla de Canal 10, con los grandes eventos, con los grandes mundiales, tal como ocurrió con el Mundial Femenino de Fútbol, con el Mundial Masculino de Fútbol, también tenemos el Mundial de Rugby, y estoy muy bien acompañado, no tan solo por los chicos a quien ya lo vamos a presentar, sino por mis compañeros, con Rodrigo Firu Páez. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Como siempre, bueno, ansioso, esperando el debut de la Argentina. Se han dado algunos partidos ya, hemos visto lo que fue la ceremonia inaugural con el debut también del dueño de casa, Francia, la victoria frente a Nueva Zelanda, y nosotros estamos esperando por un triunfo y un buen resultado de los Pumas. Álvaro Jurado, también con nosotros. ¿Qué tal, Álvaro? Un placer estar con vos, con Firu. Bueno, nuevamente aquí, ya estuvimos ayer con Mariano, bueno, hoy con ustedes, para lo que va a ser este gran partido. Bueno, ya contando los minutos, contando los segundos ya para lo que va a ser el debut de los Pumas hoy. Bien, vamos a mostrar a los chicos que hoy nos acompaña, Sergio, allí Guti también mostrándonos. Por ejemplo, están los chicos de Bajo Hondo, sí. Están los chicos de Tucumán Rugby también, Natación y Gimnasia, San Martín Rugby Club. Ellos están allí saludando como hacemos siempre, ¿no? Ahí sí, en las bases, en las formativas, acompañándonos. Punto de aliento aquí en Canal 10. Punto de aliento, sí, señor. Exactamente. Punto de aliento para que esta energía, esta fuerza les llegue a los Pumas allá en Francia. ¿Y quién te dice, Jota? Posibles Pumas también, ¿eh? ¿Por qué no? Ojo, ¿por qué no? Guarden, ¿quieren ser Pumas? Ahí está. Graben estas imágenes porque quizás, quién sabe, el día de mañana tengamos que... Y ojo con el rugby femenino, hay una señorita por allí, sí, ya la vamos a presentar, sí, que va en crecimiento también, así que bueno, de Natación y Gimnasia de la M12, vamos a charlar con los chicos, pero bueno, tenemos el mejor punto de aliento, me parece, del país aquí en Canal 10. Exactamente, vamos a estar alentando acá a los Pumas, mostrándoles todo lo que es la previa también. Lo que va a ser el partido, vamos a... Como lo planea, ¿no? Muy bien, hablamos mucho del partido, pero por supuesto, para que el partido de los Pumas se disfrute como tiene que ser, tiene que haber una buena comida. Claro, tiene que haber una buena comida, exactamente, porque el partido de los Pumas tiene que disfrutarse con la mejor calidad de friar. La recibimos en casa con el fuego listo, carne y hamburguesas al mejor precio y en la puerta de tu casa. Ni lo dudes, friar, buscalos en las redes sociales para hacer tu pedido o llegate por Calle Lavalle, 2700. Sí. En un ratito salimos al patio con los chicos a probar las hamburguesas, a comer las hamburguesas, así que en un ratito, minutos nada más. Sí, trate que llegue, ¿no? Sí, que llegue para acá. Sí, que el asador, ¿viste? Exactamente, pero bueno, nos vamos a la primera pausa, vamos a mostrar a los chicos, a ver, chicos, vamos a alentar a los Pumas. Hacemos la ola, vamos a alentar a los Pumas, vamos a la primera pausa de esta manera. Ya se vienen los Pumas frente a Inglaterra. Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a... Leiva Joyas vuelve a Tucumán. Nuestro equipo ofrecerá el servicio de tasación sin cargo en el Hotel Garden Plaza desde el 13 al 19 de septiembre. Leiva Joyas. De los creadores del Big Mac y las papas más famosas del mundo, llegan los nuevos McCrispy Chicken de McDonald's.
hechos con pechuga de pollo 100% argentina. Crujientes, tiernos y riquísimos. Servidos en un suavecito y dorado pan de papa. Nuevos McCrispy Chicken de McDonald's. Spicy, cheddar y bacon y smoked barbecue. Para papá. Pa. Marcantonio Deportes te acompaña desde tus inicios. Crecimos junto a vos. Marcantonio Deportes sigue siempre a tu lado. Antes, ahora y siempre, Marcantonio es parte de tu familia. Haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte Bengué y decirte: epa, ¿quedaste duro como caballo de calesita? Toma. Bengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengué desinflamante, imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. De Paul, Leo, la toma Messi para De Paul, le puede pegar, ¿eh? Le empanó sobre el área para ser adelantado Julián, lo tocó. Para Alexis, rápido para Messi, viene Leo, toca rápido para Julián, y va Argentina, y rapidísimo para Alexis, pasa a Angelito, pasa a Angelito, para Alexis, se murió, va para Angelito. Sporting, el deporte te hace bien. Sporting, el deporte te hace bien. Leiva Joyas vuelve a Tucumán. Nuestro equipo ofrecerá el servicio de tasación sin cargo en el Hotel Garden Plaza desde el 13 al 19 de septiembre. Leiva Joyas. Este sábado los esperamos en Primer Plano. Una amplia producción, los temas de actualidad, los columnistas con el tema del día. Los esperamos este sábado por Canal 10, el canal de los tucumanos. Ahí está, con la ola, arrancamos este. Este es el clima que se vive, ¿no? Acá en la pantalla de Canal 10, esperando el debut de los Pumas. Ha llegado el gran día, el día tan esperado, frente a Inglaterra, un partido clave, ¿no? Clave para Argentina, teniendo en cuenta cómo se ha dispuesto este grupo. Ya vamos a estar analizando, ¿no?, cuáles son las posibilidades ya para los mano a mano. Tenemos imágenes exclusivas de Francia que nos envía Tomás Gray. Bravo. Que ya está recorriendo. De Bermuda, mirá, algunos. Sí, por supuesto. Veranito, veranito ya. Buen clima parece. No hay un sol, cielo cubierto, la gente de Bermuda, muchos turistas, obviamente. Escúchelo, está relatando ahí Tomás Gray. Sí, señor. El amigo Tomás. Mira, ya el colorido argentino, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Como siempre, como siempre. La verdad que sí estaba, uno revisaba un poco el clima, ¿no? Y allá 30, 35 grados. Incluso, bueno, que estaba la indicación por parte de la World Rugby de que tengan la posibilidad de parar a tomar agua.
Sí, un verano tremendo el que se ha vivido Mendoza. En Europa. Exactamente, mirá los mendocinos allí. ¿No? Siempre presente el público argentino. En este caso para alentar a los Pumas en este partido clave. Vamos a estar en un ratito nada más con Tomás Gray, ¿eh? Sí. Mirá vos, camisetas de fútbol también, vemos allí. De River, alguna de Hindú me parece que vi por ahí. Y sí, del SIC también. ¿Eh? Del SIC. Sí. Estamos a ver si hay alguna. Mira, camiseta tucumano. De fútbol también. Che, saludamos a la gente de Tucumán River, cumplió años esta semana, sí, ¿no? La semana pasada. ¿81 años? El 5 de septiembre, sí, exactamente, señor. La gente de Tucumán Rugby, uno de los clubes importantes que tenemos, bueno, todos son importantes para nosotros. Natación cumple en febrero, me parece, ¿no? 30 en febrero. Natación que... Febrero del 30 nació Natación y Gimnasia. Que tiene un protagonista desde Francia, Omar Hassan, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, bueno, mundialista. Sí, señor. ¿No? Formó parte de la generación de bronce en Jota, este en la previa alguna cervecita, ¿eh? Sí, como que no. ¿Cómo que no? Quito también. Si no, ¿para qué? Exactamente, bueno. Y Bajo Hondo, que nació en el 86. No me acuerdo bien la fecha. ¿Noviembre? Noviembre, ahí está. Por ahí me falla la memoria, pero no tanto. Noviembre del 86 nació Bajo Hondo. Así va el saludo también. Bueno, San Martín, que también nos acompaña. Manuelito, San Martín Rugby Club. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, alentando a los Pumas. Espero que este aliento, esta energía les llegue allá a los chicos que van en este partido tan importante. Somos Cábala, exactamente. Ya metimos un mundial de fútbol, Metimos un mundial de rugby. El mundial de rugby, que no puede ser la excepción en este caso. Le tengo fe a los Pumas para este mundial. Tengo mucha fe. Y estamos ante, me parece que el partido más complicado, ¿no? Frente a Inglaterra es el más duro, el debut también, y estaría bueno arrancar con el pie derecho y con un buen resultado. ¿Y por qué no sumar punto bonus? Salir primero. Está pidiendo mucho, Firo. Salir punto bonus. Por decisión, ¿por qué no salir primero bonus? Para evitar Australia sería. Sí, bueno, a ver, la posibilidad de las cuestiones en cuarto de final del equipo con el cual yo creo que ha salido un poco accesible, ¿no? Una vez, siempre y cuando pensando en clasificar, ¿no? Pero con los rivales con los que te enfrentás, no son de los más importantes que tenés dentro de esta Copa del Mundo, ¿no? Tenemos el consejito de pálpitos para todos ustedes, porque juegan los Pumas en el Mundial de Rugby. El seleccionado argentino se mide ante Inglaterra y vos podés vivirlo junto a pálpitos. ¿Quién será el ganador? ¿Cómo va a ser tu jugada en pálpitos? No te quedes afuera de la diversión. Escanea el código que aparece en pantalla y prepárate para festejar. Vamos Pumas, hoy frente a Inglaterra. Acabo de apostar fuerte con el código. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Venimos de ganarle. Justamente vamos a ver la placa del historial. A ver. De Argentina a Inglaterra. Jugamos 3 veces en mundiales, perdimos las 3. Pero la última. La última no hay que recordarla, ¿no? No, la última le ganamos. No fue por mundial, pero le ganamos el año pasado. No, sí, pero te digo, por el mundial no. No fue. Nos eliminaron, sí, incluso. Nos eliminaron. Ahí está el historial. Jugaron 25 partidos. Inglaterra ganó 19. Los Pumas 5. Igualaron una vez. Exactamente. Le ganamos 2 veces en Twickenham, recordemos, el año pasado. Sí. Y en el 2006. Que fue la gran actuación del Ninja Todeschini, ¿de acuerdo? Claro. Del Ninja Todeschini, cuando le ganamos en Twickenham a Inglaterra. 3 veces, recuerdo la del 95, que fue cuando perdimos ahí nomás, erramos mucho a patada a los palos, que fue en el Mundial que se quedó afuera Santiago Mesón. Sí. Y quedamos afuera en la fase de grupo, no logramos sortear esa fase. Bueno, que estamos viendo el partido del Japón. El partido del 2019, exactamente. En Japón. En Japón, este partido que terminaría con esta roja por un jugador nuestro, por Argentina. Sí. Llegamos con muchos problemas a ese mundial. Por un técnico, un entrenador muy cuestionado. Muchos puestos en discusión, ¿te acordás? Sí. La polémica alrededor del Cachorro Sánchez, ¿no? Claro, por ahí puestos inventados, si se quiere llamar así, y no con un sistema claro, sistema de juego. Insisto con esto del sistema porque es clave en este tipo de competencia. Sí, otra Inglaterra, hay que decirlo. Sí. Yo me imagino en Inglaterra hoy bastante más posicional. Sí, que tiene 2 bajas importantes, no lo tiene a la apertura, no tiene uno de los forwards. Exactamente, yendo un poco por el medio, Inglaterra me imagino también, por lo que decía Rodrigo va a ser fundamental, pensar bien las fases, tener paciencia, ser muy meticuloso en la obtención. Y sobre todo también las formaciones fijas, ganar en el scrum,
que sí. No tan sí. Solo ganás en lo que es el juego, sino también psicológicamente. En el partido que le ganamos el año pasado, hizo mucho daño el line de Argentina. Sí. Hizo mucho daño el line. Así que... Y hay que decir que Juan Cruz Malía, que va a ser el hooker, llega en un alto nivel y con una precisión interesante para esta cita mundialista. Sí, bueno, que es uno de los que puede alternar en la posición de apertura, ¿no? Sí. Juan Cruz, con su condición en número 15, en el caso de, bueno, moverlo a Santiago Carreras, bueno, Juan Cruz puede estar ahí, ¿no? Bien, ahí está entonces el recuerdo de los partidos frente a Inglaterra, lo que decíamos, ¿no? Lo enfrentamos 3 veces en mundiales. Lamentablemente fueron todas con derrota, la última muy dolorosa, sí. Hay que decirlo porque determinó la eliminación del Mundial de Japón. Pero bueno, ha llegado el momento de una nueva pausa con los chicos acá que están alentando a morir. Vamos muchachos, vamos que se chicos. Vienen las hamburguesas. Vamos los Pumas, nos vamos a la nueva pausa y volvemos ya para meternos en el partido de los Pumas frente a Inglaterra. Ya va a amanecer. Y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Sporting, el deporte te hace bien. Sporting, el deporte te hace bien. Sale el sol. En Las Talitas, en el barrio Ampliación Nueva Esperanza, bueno, con obras que tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a los vecinos, obra gestionada e impulsada por el señor intendente, con Carlitos Nájar, nuestra legisladora, la Martín Fierro, con formación, capacitación. Realmente esta es la única manera en que va a salir adelante un municipio, la provincia y la Argentina. Trabajo conjunto, nadie se hace el distraído. Nación, provincia, municipio, organizaciones sociales, eso es devolverle la dignidad a los trabajadores que primero se han capacitado y hoy lo vemos devolviendo su capacitación, su programa social a los vecinos, porque los trabajadores son de Las Talitas, la organización social trabaja en Las Talitas, nosotros vivimos aquí y trabajando en forma conjunta mejoramos la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestras familias. Municipalidad de Las Talitas, Intendente Carlos Nájar, Gobierno de Tucumán. De los creadores del Big Mac y las papas más famosas del mundo, llegan los nuevos Mac Crispy Chicken de McDonald's. Hechos con pechuga de pollo 100% argentina. Crujientes, tiernos y riquísimos. Servidos en un suavecito y dorado pan de papa. Nuevos Mac Crispy Chicken de McDonald's. Spicy, cheddar y bacon y smoked barbecue. Para papá. Pa. Cuando perdés, cuando ganás, cuando luchás, siempre Marcantonio está a tu lado. Marcantonio Deportes, en el alma del deporte.
parte final ya de esta previa con todo este clima. Mirá lo que tiene Rodrigo Páez Ibáñez acá. Mirá lo que tiene. Tremendo. Esto es lo que van a comer los chicos ahora en instantes. No sé si me pone más nervioso el partido de los Pumas o la productora Edith Coronel, que me hace más señas que el semáforo. Después de será. Buena cara. Tengo miedo que Firo se caiga con las hamburguesas. Exactamente. Bueno, muchas gracias a la gente de Friar, ¿no? Por acompañarnos, por alimentar a nuestros chicos. Tengo miedo de recibir un tacle. Sí, guarda. Los chicos de Tucumán Radio y Bajo Hondo ahí te están cortitos, te tienen, más o menos. Bueno, se nos viene el partido. Sí, señor. Tenemos rápido la formación, ¿eh? La formación entonces de Argentina y la formación de Inglaterra para el partido de en instantes. Ahí está. Tomás Gallo, Julián Montoya, Francisco Gómez Codela, Matías Alemano, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González, Gonzalo Bertranú, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Bofelli y Juan Cruz Magía, los 15 de Chey. Nos vamos entonces a la previa para el partido de los Pumas en Inglaterra. Volvemos después del partido. Vamos, chicos. Bienvenidos al postpartido, el análisis del partido de debut de los Pumas frente a Inglaterra, que lamentablemente estuvo muy lejos de lo que esperábamos, ¿no, compañeros? Sí, la verdad que sí, decepcionante debut, 27-10 a favor de los ingleses, muchos errores contra una Inglaterra que no venía bien, mucho por mejorar. Tener la posibilidad de recuperarte la primera fecha, pero bueno, no ha sido buena la imagen que ha dejado el combinado argentino. Así es, Álvaro. Así es, sí, la verdad que Jota, un partido muy malo de Argentina desde el minuto cero, teniendo la posibilidad de tener un jugador más desde el minuto tres ya del partido, con esa revisión del TMO, donde termina con una amarilla primero y después en una roja para el jugador de Inglaterra. Y la verdad que un equipo argentino que nunca fue vertical, nunca le mostró un poco de dinámica, lo intentó más con Tomás Gallo en el segundo tiempo, pero que termina sobre el final con un try, pero la verdad que el equipo argentino jugó un muy mal partido en todas sus líneas, así que la verdad que mucho para corregir de aquí a lo que viene. Así es, Álvaro, así es, Rodrigo. Bueno, vamos a agradecer a Pálpitos y a invitarlos también a jugar con Pálpitos Deportivos, porque ya podés palpitar el partido de la escaloneta, señoras y señores. Argentina juega este martes ante Bolivia y en pálpitos.bet.ar ya podés vivir el partido. ¿Ganará Argentina en la altura?
¿Cuál será el marcador exacto? Escanea el código que aparece en pantalla y prepárate para festejar. Con Pálpitos, la diversión está en tus manos, ¿eh? Así que bueno, para hablar de este partido, la verdad que nos deja muy poco de lo positivo. A ver, lo positivo es que peor no se puede jugar. Me parece que sí. Eso es lo positivo. Sí, la verdad que bueno, es arrancar con el pie izquierdo un partido de un mundial, en este caso con Inglaterra, donde, a ver, si uno se pone a analizar, y bueno, quiero que participemos los tres, ¿no? Decir, ¿qué puedes rescatar de este partido de Argentina, donde solamente llegó al try sobre el final y donde, bueno, no tuvo ni las posibilidades con unos penales, mal en la recepción, ¿no? Muchas cosas para corregir, pero pocas para rescatar, ¿no? Así es, bueno, sí. Las formaciones, fuimos el scrum estuvo muy superado, pero sí, fue muy parejo el scrum, pero después muchos errores, muchas infracciones. Las formaciones móviles, sobre todo, ¿no? Sí, sí, muchas infracciones, quizás. No estaban los planes eso, y también hay que destacar que Inglaterra jugó con un jugador menos durante gran parte del partido. Argentina nunca aprovechó ser superior, digamos, en lo numérico. Así que bueno, hay mucho para mejorar, mucho por corregir. Y también algunos ingresos que no le aportaron nada. El tucumano Carreras muy flojo. Sí, un partido muy flojo. Sí, realmente, realmente. Pero bueno. El rack, mamita, querido. Sí. No sacamos una pelota limpia. No. Una pelota limpia nunca, jamás. No, además el segunda línea de Francia, la verdad que ha pescado muchas pelotas. La Argentina en el rack le ha costado y bastante poder retener y tener los apoyos también en esa situación. Y bueno, el equipo argentino la verdad que padeció en todas sus líneas y no tuvo la posibilidad, incluso con Santiago Carreras, que en el primer tiempo, ya la primera y segunda situación, ya tuvo una tarjeta amarilla por ir a un golpe a un jugador de Francia que estaba captando la pelota. Pero la verdad que el equipo argentino no se lo vio con una idea clara de juego, no se lo vio bien en cancha y bueno, y además con la indisciplina, ¿no? Así es. Bueno, vamos después a estar agradeciendo, ¿no?, a todos, sí, los que nos están acompañando. Vemos un poco el resumen de lo que fue este partido, que arrancó, bueno, ahí con esa golondrina que lo hizo Verano, ¿no? El penal para los Pumas, sí. Pero después fue todo de Inglaterra. Sí, sí, todo Inglaterra, tenía la posibilidad de ponerse adelante los primeros minutos de juego. Un primer tiempo que arrancó accidentado, muy detenido. Aquí claramente la infracción. Y ese cabezazo, ¿no? Iglesi. Sí, un cabezazo durísimo. Manera. Sí, va a costar. Y bueno, estamos viendo. Va a parecer repetitivo, pero los penales de Inglaterra, estuvo afiladísimo el número 10, que tuvo mucha eficacia a los palos. Sí, la verdad que Ford tuvo muy buen partido, sí, en la patada. Sí, sí, me parece que... Sí, también hay que ver por el lugar donde atacaba Inglaterra, ¿no? Sí. Siempre por el centro, lo anticipábamos en la previa, ese iba a ser el plan de juego de Inglaterra. Atacar mucho por el centro, juego corto, sí, señor. Pelota a los costados, y de esa manera lo fue metiendo a Argentina en esa telaraña de que nunca pudo salir, ¿no? Sí, 27-10, resultado largo para este partido. Debut, arrancó con el pie izquierdo. Así es, y bueno, Cheika. Con un partido que solamente tuvo un try. Claro. Y que fue el de Argentina, de los Pumas, sobre el final. Y bueno, un Inglaterra que directamente apostó su pateador y le salió bien la jugada, ¿no? Así es, bueno, fue derrota entonces, barajar y dar de nuevo para los Pumas, el debut menos pensado, ¿no? Habíamos generado una gran expectativa, los Pumas habían generado una gran expectativa de cara a este debut, pero bueno, lamentablemente no salió bien. Vamos a comenzar a agradecer a quienes, señor, nos acompañan entonces, Firu Álvaro, a todos aquellos. Por ejemplo, arrancamos con tarjeta Titanio, a quien saludamos a la gente, 19 años con la gente. También Municipalidad de Las Taritas, sale el sol muy pronto, el 31 aniversario de Las Taritas, recordemos, en el Día del Estudiante. Coca-Cola, destapa tu felicidad. También McDonald's, me está gustando. Me saludo está muy gustando, grande. Sí. Sí, un saludo muy grande para la gente de McDonald's. Marca Antonio Deportes, descubrí los beneficios que tenemos para vos. Muchas gracias también para Hotel El Mirador de Tafí. Disfrutá del restaurante, spa, gym, piscina y todo lo que tiene a su alcance. Así que bueno, un saludo muy grande para todos y muchas gracias por acompañarnos en este Mundial de Rally. Así es, Jota. Bueno, déjame agradecer a la gente de Bajo Hondo, recordando, bueno, lo que fue un poco la previa que tuvimos aquí a los chicos de juveniles, aquí que nos dejó esta camiseta, mirá, ¿qué tal? La camiseta del toro del Parque Guillermina.
acá la 16 de los forwards. ¿Eh? Sí, sí, sí. Muy linda camiseta, bueno. Un color muy, muy particular. ¿Hay algún otro club en Argentina que tenga esos colores? No se viene ninguna cabeza. Pensando rápidamente. Naranja y negro. Creo que no. Bueno, te lo dejo pensar para el próximo bloque, si te parece. Sí, sí. Para el próximo bloque, bueno, vamos a la pausa. La primera aquí, en el postpartido de este debut fallido de Argentina. Estamos a través de la pantalla de Canal 10. Si viene Leo, toca rápido para Julián. Y va Argentina y rompeliza para Alexis. Pasa el angelito. Pasa el angelito. Mira, Alexis se murió. Va para Angelito. En las Talitas, en el barrio Ampliación Nueva Esperanza, bueno, con obras que tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a los vecinos, obras gestionadas e impulsadas por el señor intendente, con Carlitos Najar, nuestra legisladora, la Martín Fierro, con formación, capacitación. Realmente esta es la única manera en que va a salir adelante un municipio, la provincia y la Argentina. Trabajo conjunto, nadie se hace el distraído. Nación, provincia, municipio, organizaciones sociales, eso es devolverle la dignidad a los trabajadores que primero se han capacitado y hoy lo vemos devolviendo su capacitación, su programa social a los vecinos, porque los trabajadores son de las Talitas, la organización social trabaja en las Talitas, nosotros vivimos aquí y trabajando en forma conjunta mejoramos la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestras familias. Municipalidad de las Talitas, Intendente Carlos Najar, Gobierno de Tucumán. Ardor, descamación. Tus pies pueden convertirse en honguis. Una horda de hongos sobre tus pies que se van contagiando más y más. Por eso, para terminar con los honguis, necesitas un poderoso antimicótico. Piesidex tiene terbinafina, que alivia los síntomas 4 veces más rápido. Piesidex, rápido y efectivo contra los honguis de los pies. Marcantonio Deportes te acompaña desde tus inicios. Crecimos junto a vos. Marcantonio Deportes sigue siempre a tu lado. Antes, ahora y siempre, Marcantonio es parte de tu familia. Sporting. El deporte te hace bien. Sporting, el deporte te hace bien. De los creadores del Big Mac y las papas más famosas del mundo, llegan los nuevos McCrispy Chicken de McDonald's. Hechos con pechuga de pollo 100% argentina. Crujientes, tiernos y riquísimos.
servidos en un suavecito y dorado pan de papa. Nuevos McCrispy Chicken de McDonald's. Spicy, cheddar y bacon y smoked barbecue. Para pa pa pa. Movilidad sustentable. ¿Y si nos trasladamos en bicicleta? No gastamos en combustible y no generamos gases contaminantes. Mejoramos nuestra salud. Todos los días pueden ser un paseo. Vamos a gastar mucho menos dinero. El tráfico y el congestionamiento ya no es un problema. Tu salud y el planeta te lo van a agradecer. Secretaría de Bienestar Universitario, Universidad Nacional de Tucumán. Chance de hacer la hamburguesa. Acá estamos trabajando y bueno, gracias a la gente de Friar, la verdad que muy buenas las hamburguesas. Y bueno, para todos estos chicos que vinieron a apoyar a los Pumas, estamos aquí trabajando a full. Son 3 minutos de cada lado. ¿Así? 3 minutos de cada lado. Esa es la fórmula del éxito. La fórmula y ya está. Y bueno, ahí están los chicos también, así que bueno, sí. Un saludo grande y que la pasen bien y alienten a los Pumas. Vamos todavía. Bueno, ahí está. Bueno, gracias, Marito, haciendo las hamburguesas acá para los chicos. Tenemos, como dijimos, los clubes de Bajo Hondo, de natación, de Tucumán Rugby. A ver, Carlitos, ¿y de qué querés jugar? Yo quiero jugar de Pilar. ¿De Pilar? ¿Y algún Puma que te guste? Y muy difícil porque todos son muy buenos. ¿Y tenés Gallo, Gómez Codela, Crevi? Gallo. ¿Gallo te gusta porque es Tucumán? Sí. Bueno, ¿y de los Pumas quién te gusta? Tomás Lavanini. ¿Tomás Lavanini te gusta? ¿Por qué te gusta? Porque taclea muy bien. Taclea muy bien. Bueno, ahí está. ¿Por qué jugás al rugby, Darko? Me encantó este deporte. Para tener buen físico, taclea bien, da pase bien y me concentra más. Está muy bueno el rugby. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Emilia. Emilia, bueno, Emilia, ¿jugás con los chicos? ¿Qué categoría? NM12. NM12, ¿de qué jugás? Win o de segunda. Ah, bien, y bueno, ¿y con los entrenadores cómo te llevas? ¿Todo bien ahí en el club? Bien, bien, por bueno, ahí no. De la familia del rugby, Emilia, ¿no? Sí, mi papá jugaba entre los Pumas. Ah, jugaba entre los Pumas, bueno. Sí. ¿Querés llegar a ser como papá el día de mañana en el femenino? Si alcanza. Bueno, Beltrán, ¿quién te gusta de los Pumas? Mateo Cabrera. Mateo Cabrera, ¿por qué te gusta Mateo? Porque su velocidad y su estado físico que tiene, él lo sabe aprovechar. Bueno, buen analista de rugby sos, ¿eh? Sí. Bueno, ahí está. La palabra de Beltrán. Mateo, ¿de qué jugás? Segunda fila. ¿De segunda fila? ¿Usted? Lisandro. Primera. ¿De primera? Ah, bueno, son compañeros en forward, bueno. ¿Y empuja bien, Lisandro? Sí. ¿Y vos? ¿Empuja bien tu compañero? Sí, más o menos. Bueno, muchos chicos, gracias. ¿Eh? Disfrute. ¿Qué tal la hamburguesa? Está rica. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los profes, a los chicos que trajeron a los pibes acá para disfrutar con nosotros. Nos vamos directamente a Francia, señor productor Daniel Pérez. Está el señor Tomás Gray, a quien vamos a saludar. Adelante, Tommy, querido, todo suyo para el análisis del partido de los Pumas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, no es el debut esperado. Aquí, desde un velodrome de Marsella, que bueno, quedó vacío ya. Hubiera sido lindo mostrarlo con gente, acá estaban llenos de ingleses, todavía está ingleses, acá ya no sé si lo mostramos un poquito, pero bueno, el debut no fue el esperado. La verdad que muchos tenían expectativas con este partido. Hoy participé de un debate previo, porque acá los argentinos somos triunfalistas, y muchos de los colegas ya daban por ganado este partido. Yo decía que no porque es Inglaterra, y es un mundial. Y me decía, bueno, pero no juega Farrell. Eso es lo que más me preocupa, le digo. Que no juegue Farrell, porque a Farrell lo conocemos y a George Ford no lo conocemos tanto. Y cuando entra uno, un suplente, a querer ganarse el puesto, es el mejor partido de su vida. Y George Ford hoy hizo el mejor partido de su vida, elegido por supuesto en manos de match. Tres drop en un partido mundialista. Hay antecedentes, sí lo hay, pero en un debut, meter 3-2 no es fácil. Es la tercera vez que los Pumas
debuta con Inglaterra, como en Durban, en Sudáfrica 95, como quizás en Dunedin, en Nueva Zelanda, que lo deja el equipo con un hombre menos, justo sin el conductor que tiene que estar, y bueno, se come una amarilla, y porque en Inglaterra perdió su conductor, porque Inglaterra quedó claro. Y más con una Argentina que debería haber aprovechado todos estos ingredientes, no lo hizo. Está en deuda, quedó en deuda Argentina. Miren, ustedes lo habrán visto por la televisión, que fue en directo por Canal 10, el partido, la cantidad de argentinos que había, la cantidad de argentinos que se llevó hasta aquí. No se imagina, hablamos con muchos argentinos, el esfuerzo que hicieron para llegar acá, en estos tiempos que corren, que por supuesto que bueno, que a veces duele el bolsillo, pero la cantidad de argentinos que venían con las expectativas de hoy irse felices, ¿no? De hoy ya asegurar la clasificación, porque el partido de hoy era clave. Si hoy ganaban los Pumas, la clasificación ya estaba casi asegurada, sin subestimar a Samoa y Japón. Es lo que hizo Inglaterra. Inglaterra ganó y ya casi está con el pasaporte en la fase siguiente. Bueno, a los Pumas la van a tener que pelear ahora con Samoa y con Japón. Son dos de los rivales que vienen. Y por supuesto, por ahí subestimando a Chile, lo cierto que está en el grupo, pensamos que es un partido accesible, que no habría de temer eso. Pero sí a Samoa y Japón ahora hay que tenerle miedo, porque ya hemos visto en el partido que no hay que subestimar a nadie. Lo ganamos a Inglaterra de antemano, error. No hay que ganar Inglaterra de antemano, los partidos se van a tener 80 y ahí se gana. Bueno, a empezar entonces ahora, para lo que viene, quedó ya vacío este espectáculo. Ustedes están viendo el estadio, lo que es, todo techado, con la todo psicodélico, digamos, toda la estructura arquitectónica que tiene este estadio, es maravilloso. Si se dan cuenta, estamos muy alto, eso es lo que no me gustó, tan alto y ver los jugadores tan chiquitos. Pero bueno, dejamos por ahora este estadio, los Pumas ya van hacia otro lugar. Mañana vamos a estar en esta misma cancha, en este mismo estadio, para ver Sudáfrica-Escocia. El partido es muy interesante también. En esta primera fecha se van a jugar varios partidos clave. Pero bueno, volviendo a los Pumas, señores, quedará entonces a ver qué es lo que viene, cómo lo están. Acá estamos viendo nuestro monitor, acá en el escritorio, ya está la conferencia de prensa justamente empezando con los argentinos. Lo vemos al capitán Montoya, lo vemos al entrenador Cheika. Ahí ya tenemos los monitores acá, así que bueno, ya va a comenzar la conferencia de prensa y sería interesante también escuchar a ver qué es lo que dicen ellos, ¿no? Bien, muchas gracias, Tommy. A cuidarse, viejo, ¿eh? Será hasta pronto. Bueno, muy vamos hablando. ¿No? Muy hermosa vista. Hasta el próximo lunes que vamos a estar con el resumen y, por supuesto, sí, señor, todo lo que se vio en este Mundial. El lunes vamos a estar con Tercer Tiempo Mundial, con las transmisiones. Volvemos el 22, sí, para el partido de Argentina de los Pumas frente a Samoa. Se los canto ya, gana los tres partidos de Argentina. Hay que preparar, hay que preparar el partido con Australia. Bien. Estos tres partidos tienen que servir para preparar el partido con Australia. Sí, aunque no hay ninguna posibilidad de que subestimar a ningún rival. No. Bueno, Samoa y Japón está bien, lo respeto, sí, pero los Pumas la tienen que ganar. Bueno. Nos vamos, chicos. Nos vemos el lunes. Nos vemos, hasta pronto. Gracias a ustedes por estar de aquel lado. Chau.